Domingos 8 de su radar. Yuro Escarcela 518, rueda punto 0, pista 02, vía Carro Oeste. Carro Oeste, Rojo Oeste, el 518. Buenas tardes, 5216, Torreo, analista. Muy buenas, 7216, próximos a 07, estamos listos a la salida. Juliet Oscar Sierra, 7216, buenos días, pista 07, viento 240 grados, 109, autorizado a despegar. Autorizado a 7216, muy buen día. Buenos días, Julieta García, 7216, en su frecuencia, Najo 3 Unifor, 5900 por 18000. Julieta García, 7216, muy buenos días, Hacienda para 1-1000 pies, hasta nuevo aviso, QNH 3005. 3005, pide derecha rumbo 350. Por derecha 350 de Julieta García, 7216. Correcto, con rumbo 350, Hacienda para 1-3000 pies y contacte Coco Control 119,6. Hasta luego, García, 7216, Control. Adelante, Cielo de Oscar, 7216, pero también teníamos un tema aquí con la... Sí, Cielo de Oscar, 7216, viene por su izquierda, rumbo 330. Cielo de Oscar, 7216, autorizado directo, Capa. Ok, Julieta García, 7216, para su información, vamos a solicitar, tenemos un problema con el sistema hidráulico. Vamos a, si fuera posible, pudiéramos volar a la posición Barça para mantener patrón de espera y posterior ver ahí cuál sería la nueva solicitud, a ver, para hacer nuestro procedimiento de chequeo de procedimiento. Julieta García, 7216, recibido. Presente posición, continúa virando por su izquierda directo Parsa. Notifique cuando listo iniciar descenso. De presente posición, vuela directo Parsa. Julieta Cacera, 7216. Recibido. Notifique si necesitan alguna coordinación adicional. Confirma, disculpe. Notifique si necesitan alguna coordinación adicional para el Julieta Cacera, 7216. Ese es nuestro procedimiento y pues estaremos llamándole nuevamente. Muy agradecido. Solicito si fuera posible para no estar en fuera del espacio, 1-8000.
Aprobado para 1-8000 pies, Julieta Oscar Sierra 7216. ¿Estamos si fuera necesario la emergencia o por una situación normal? Recibido, Julieta Oscar Sierra. Control, el boleto que tiene 7216, Mayday, tenemos problemas de sistema hidráulico izquierdo, tenemos dos armas a bordo, tenemos 2 horas 30 de combustible, haciendo holding sobre la posición Parsa 13000, como mercancías peligrosas tenemos líquido corrosivo. Vamos a preparar nuestra aeronave para poder hacer un aterrizaje de emergencia con la falla de sistema hidráulico izquierdo. Julieta Oscar Sierra 7216 recibido, finalizando ese patrón, autorizado directo Thomas para la aproximación ILSM Zulu pista 07, descienda para 9000 pies. Continúa 9000 pies y vamos a preparar la aeronave para aterrizaje. Tenemos que usar sistema para configuración. Recibe Julieta Oscar Sierra 7216, notifique cuando lista efectuar la aproximación, el campo estará libre para usar. Muy agradecido, iniciamos nuestra configuración. Poco aproximación 120,5. 120,5, Oscar Sierra 7216, muy agradecido. Muy buenos días, Julieta Oscar Sierra 7216, continúa contacto radar, notifica listo para la aproximación. Continúa con listo con el ejercicio de la aproximación. Julieta Oscar Sierra 7216, en el próximo viraje por su izquierda, intercepte radial 351 inbound. Posterior al viraje a 251 inbound, Julieta Oscar Sierra 7216. Muy buenos días nuevamente, Julieta Oscar Sierra 7216, establecidos en el localizador, inicia la aproximación en el sur a la pista 0716. Julieta Oscar Sierra 7216, Coco Torre, pista 07, viento 250 grados, 10 nudos, QNH3004, pista 07, autorizado para aterrizar. Con 3004, pista 07, autorizado para aterrizar. Los están debidamente notificados para su llegada. Muy gracias, señor. Ya los bomberos están en la pista. Tan pronto tenga el dato de cuánto tiempo va a estar el foco cerrado, se los informo. En la pista aparentemente se accidentó, están informando. Ay, pero ¿qué le pasó? ¡Vea! ¡Oh, la sangre de Cristo! ¡Santo! ¿Y estaba aterrizando? Sí. ¿Qué? ¿Se prendió? La sangre de Cristo. ¿Estaba aterrizando? Oh, my God. ¿Estaba aterrizando? No sé, mami. Estoy viendo lo mismo que usted. Yo lo vi que venía ahí, pero vea. Se salió. Dios santo, man. Ay, man. Ay,
estamos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría atendiendo una emergencia aeroportaria. Se trata de un Boeing 757 carguero. Esta aeronave reporta problemas hidráulicos al momento de aterrizar. Una vez que toca pista, se desliza hacia el sector sur, cayendo en una hondonada que se encuentra justo frente a la estación de bomberos en este lugar. Los bomberos responden rápidamente, en cuestión de un minuto, y logran la extracción de los dos pilotos que se encontraban aún en la aeronave. En este momento nos encontramos aplicando espuma, previendo cualquier derrame de combustible. Se valoran los tanques, hasta el momento se encuentran íntegros, pero las operaciones continuarán hasta estabilizar la escena. El aeropuerto se mantiene cerrado.